¿Cómo estás? Seas una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianzas por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre y una vez más te doy la bienvenida a nuestro programa, agradeciéndote tu compañía, tu atención y sobre todo tu interés. El día de hoy vamos a tocar un tema que creo que te va a agradar bastante. Hoy queremos hacer un homenaje a los padres de familia, pero bueno, antes de eso agradecer al licenciado Gutiérrez Garcés por todo el apoyo que nos brinda. Él es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, al cual reiteramos nuestro agradecimiento. Sin su apoyo, este programa no podría realizarse. Asimismo, también a la Dirección General, a The Heads Media TV, por su apoyo, por su profesionalismo. Y pues claro, ellos son los que nos van coachando para realizar bien este programa. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener este programa en el cual queremos felicitar a los maestros. A los maestros padres, a los padres de familia, al papá en ese sentido. El papá que muchas veces puede ser no tan reconocido como a veces uno pudiera esperar. Ese hombre que puede que todas las mañanas salga antes que tú para trabajar y a lo mejor es el que regresa más tarde a la casa en ese sentido. Ese papá que a veces podemos tener un poquito la idea de que no está al pendiente de la casa porque no está, o porque a lo mejor lo ves muy serio contigo en ese contexto. Déjame decirte que hoy en día los padres tienen que afrontar distintos roles. Las cosas han cambiado y desafortunadamente algunas no tanto para bien. El conseguir un trabajo cada vez es más complicado. El llevar los recursos necesarios a la casa por lo mismo también se les complica. Muchas veces estos padres de familia además tienen que jugar roles, desafortunadamente también de mamá, cuando la mamá por la razón que sea también se porta ausente o ya no está en ese contexto. Hoy los padres de familia lo mismo pueden hacer labores domésticas como hacer reparaciones de la casa. Hoy en día los padres de familia los mismos los ves cambiando un pañal que llevando a los chicos a jugar el deporte que es de su interés. Hoy en día el padre de familia tiene que muchas veces jugar un rol nuevo en ese contexto, ser más cercano. Ya no es tanto el padre de familia aquel que era solamente de carácter rígido, solamente en ese contexto. Claro, un padre de familia siempre le van a preocupar sus hijos, siempre va a querer estar adelante junto con ellos en ese sentido. Y pues bueno, en este sentido, hoy queremos hacer un reconocimiento también a estos padres de familia y a los padres maestros, porque muchos, obviamente, trabajan con niños, trabajan contigo, pero hay que entender que también ellos tienen sus hijos y tienen que dar una respuesta a la educación y al cariño de sus hijos en ese contexto. Hay muchos maestros, padres de familia, que además de brindarte el tiempo, el tiempo a ti que me estás viendo en ese contexto, tienen que también voltear
y ver a sus hijos en ese contexto. Hijos que pueden a lo mejor ser de tu edad, o pueden ser más chicos, o pueden ser más adultos. A final de cuentas, la figura paterna no se borra al cabo del tiempo. Porque tú podrás tener el día de mañana 40 años, y ese Señor que te dio la vida seguirá siendo tu padre. A pesar de sus arrugas, a pesar de sus limitaciones, seguirá siendo tu padre en ese sentido. Y puede ser que a lo mejor en este momento tu padre ya no esté contigo físicamente, y me refiero a que a lo mejor viva en otro lado. No importa, sigue siendo tu padre. Y es tan importante que hagas el esfuerzo, que lo consideres, que te acerques con él en ese referente. Claro, también hay que ser muy honestos, los tiempos han cambiado. Y hay padres que desafortunadamente puede ser que tengan otra familia y ya no estén contigo. Pero el vínculo que no se rompa en ese contexto. Porque a final de cuentas es tu padre en ese contexto. Y pues bueno, también hay estos hombres, estos padres de familia que acompañan a sus hijos al cabo de la vida. Y le van enseñando dos cosas muy importantes. A ser hombres y mujeres de bien. Pero sobre todo, a respetar su historia y hacer su historia en ese sentido. Es tan importante que volvamos a retomar esta figura paterna. Y hoy en día, con toda la tecnología, podemos estar más cerca. Podemos estar en comunicación constante en ese sentido. Que el celular no nos marque una distancia, cuando hoy más que nunca podemos estar mucho más cerca del Padre. Fíjate que hoy tengo preparado para esta sesión, en cuestión de festejar al Padre, imagínate, yo no sé si tú te has puesto a pensar el gran efecto que tú logras en un padre, en tu padre de familia. Algunos dirán, oye, es que mi papá no me hace caso. No, déjame decirte que a pesar de la dureza o a pesar de la manera de ser como pudiera ser tu papá, siempre existirá el vínculo padre e hijo, e hija en ese sentido. Y tú podrás pensar, es que a veces ni me hace caso. Tú tienes el poder para jalar su atención, si tú lo crees y lo quieres sobre todo, y lo buscas en ese sentido. Te voy a leer un primer poema que se me hace muy importante, nada más para que te des una idea. Este poema se dice, ¿qué es un niño? Los niños vienen en tamaños, pesos y colores surtidos. Se les encuentra donde quiera, encima, debajo, dentro, trepando, colgando, corriendo, brincando. Las mamás los adoran, las niñas los detestan, los hermanos mayores los toleran, los adultos los ignoran y el cielo los protege. Un niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro con una rana en el bolsillo. Un niño tiene el apetito de un caballo, la digestión de un tragaespadas, la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, la imaginación de Julio Verne, la vergüenza de una violeta, la audacia de una trampa de acero y el entusiasmo de una chinampina. Le encantan los helados, las navajas, las sierras, las navidades, los libros de historietas, el campo, el agua, los animales grandes, papá, los trenes, los domingos por la mañana y los carros de bomberos. Le desagradan las clases y la doctrina, estar acompañados, el colegio, los libros sin ilustraciones, las clases de música, las corbatas, los peluqueros, las niñas, los abrigos, los adultos y la hora de acostarse. Nadie más se levanta tan temprano ni se sienta a comer tan tarde. Nadie más puede traer en el bolsillo un cortaplumas oxidado, media manzana, un metro de cordel, un saco vacío, dos pastillas de chicle, seis monedas, una Honda, un trozo de sustancia desconocida y un auténtico anillo supersónico con un compartimiento secreto. Un niño es una criatura mágica para un adulto, para un padre. Puedes cerrarle la puerta de tu despacho, pero no puedes cerrarle la puerta de tu corazón. Puedes sacarlo del estudio, pero no puedes sacarlo de tu mente. Todo el poderío de ese padre se rinde ante él. Es su amo, su carcelero, su jefe. Es un manojito de ruido con la carita sucia.
Pero cuando ese padre regresa a casa ya tarde, por la noche, con sus sueños y esperanzas hechas pedazos, tú, su hijo, puedes remediarlo todo con dos mágicas palabras. Hola, papito. Eso es lo que tú puedes lograr en tu padre. Y te voy a decir algo. Nunca dudes del amor y del cariño que te pueden tener. Pueden tener momentos difíciles. Pueden tener momentos que tal vez sean complicados y que por alguna razón no te los pueden explicar. Pero nunca dejes de pensar que ese hombre que te ha dado la vida te ama, te quiere en ese sentido. Son muchos, muchos los padres de familia que hacen maravillas, que construyen verdaderos sueños por los hijos en ese contexto. Nunca dudes que aquel hombre que te dio la vida, que te ha acompañado en tus primeros pasos, te deje de amar. Nunca lo dudes. Y sí puedes alimentarlo, sí puedes hacer que esto crezca. Dile a la cara, papá, te quiero. Eso es muy importante. Dile que es tu héroe, que es la persona que admiras, que es la persona que esperas que te siga acompañando en tu caminar en ese sentido. Nunca dudes, a pesar de que si le llegas a ver una cara hosca, una cara enojada. Nos tienen que educar. Los padres son para educarnos, para formarnos, para meternos en cintura, para corregirnos. Pero eso no quiere decir que nos dejen de amar. Quiero culminar nuestro programa el día de hoy con un último poema que creo que es muy importante y te va a dar la dimensión en ese sentido. Tu padre es para siempre, porque tu padre es más que un amigo. Es tu padre en ese sentido. Es una carta que dirige un padre a su hijo y te la comparto. Escucha, hijo. Voy a decirte esto mientras duermes. Una manecita, una de tus manos, está metida sobre tu mejilla y todos tus cabellos en tu frente. He entrado solo a tu cuarto hace unos minutos. Mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Me sentí culpable y vine a tu cama. Esto es lo que pensaba. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela porque apenas te mojaste la cara con la toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno, te regañé también. Volteaste cosas. Tragaste la comida sin cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa. Untaste demasiado pan con mantequilla. Y cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el camión, te volviste y me saludaste con tu mano y me dijiste, adiós, papá. Y yo fruncí el ceño y te respondí, te han erguido los hombros, no te jorobes. Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa, te vi de rodillas jugando en la calle. Tenía roto los calcetines. Te humillé enfrente de tus amiguitos al hacerte marchar delante de mí, diciéndote, las medias son caras y si tuvieras tú que comprarlas, serías más cuidadoso. Después pensé, hijo, ¿cómo puede un padre decirle esto a su hijo? ¿Recuerdas más tarde, cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te pregunté con mi clásico tono. Nada, me respondiste. Pero te lanzaste intempestivamente en una carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus brazos me aceptaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aun en el descuido ajeno tú puedes quitar. Y luego te fuiste a dormir con breves pasitos, ese ruido que se escucha por las escaleras. Bien, hijo. Poco después,
fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo yo con mi actitud que se hacía costumbre? La costumbre solo de encontrar tus defectos, de reprenderte. ¿Esta era mi recompensa por ser mi hijo? No era posible. En verdad, te lo digo, no es que no te ame. He cometido el error de esperar mucho de ti a tu edad, cuando la medida que he puesto es una medida de adulto, no de niño. Hay tanto de bueno en ti, y de bello y de recto en tu forma de ser y de tratarme. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr y abrazarme esa noche. Nada más que eso importa esta noche. He llegado a tu camita en la oscuridad, arrodillado, lleno de vergüenza. Es una pobre explicación esta que te estoy dando. Sé que a lo mejor del todo no me la entenderías. Pero si te dijera que cuando estás despierto, desde mañana empezaré a ser un mejor padre. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras. Y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirte como si fuera mi ritual. No es más que un niño. Un niño pequeñito. Temo pensarte imaginándote ya como un hombre. Pero ahora al verte como mi hijo, acurrucado y fatigado en tu camita, pienso que aún eres un niño. Ayer estabas en los brazos de tu madre y tu cabeza en su hombro. Y pienso, he pedido demasiado. Demasiado. Hoy tengo que ser un padre, un compañero, sufrir cuando sufras, reír cuando rías, ser un padre, porque tú eres mi hijo en ese sentido. Yo soy Carlos Aguirre, te quiero agradecer que nos hayas acompañado. Felicidades a tu papá, felicidades a todos los padres maestros. Felicidades a todos los padres que nos puedan ver y que podamos compartir este mensaje con ellos. Gracias por hacer de este pedazo de tierra que se llama México un mejor lugar. Felicidades a todos.